Bueno, destacar sobre todo la racha positiva que lleva, que de cinco jornadas las últimas cinco jornadas lleva cuatro victorias. Es un equipo que está haciendo las cosas muy bien con el nuevo cambio de entrenador. Y bueno, pues esperamos un partido como todos los de Segunda B. Un partido complicado, cerrado, trabado, seguramente de mucha intensidad por nuestra parte, al igual que por la de ellos. Y bueno, y partido largo. Sí, claro. Han cambiado la forma de jugar, el modelo lo han cambiado y les está dando frutos. Al final el cambio de entrenador, bueno, suelen ser dinámicas distintas y cuando coges una dinámica positiva y no la sueltas, pues bueno, enganchas unos resultados positivos que te hacen ver el panorama de manera distinta. No creo que fuese culpa del Marino que nosotros estuviésemos peor, sino que nosotros realmente no estuvimos a nuestra altura y cuando no estás a tu altura, pues concedes muchas cosas al rival. No es una espinita clavada, ni mucho menos, simplemente es que necesitábamos una mejora en nuestro fútbol y en nuestro rendimiento. Y creo que, bueno, que tras la victoria de esta semana, la verdad que veo al equipo mucho más suelto y como liberado al haber conseguido la victoria. No, no me preocupa nada, me preocupa cero. Lo único que me preocupa realmente es que estemos nosotros a la altura que debemos estar, que juguemos el partido como lo hemos trabajado durante toda la semana y podamos afrontarlo con garantías. Lo único que me preocupa a mí ante cualquier rival, no solamente ante el Marino, es mi equipo. Sí, es evidente que después de una victoria lo más importante es volver a conseguir otra, pero después de la siguiente lo más importante será volver a conseguir otra, con lo cual no creo que haya un entrenador que trabaje con su equipo para conseguir un empate o para conseguir en un partido una fórmula para no perder, siempre se trabaja para ganar. Sí, solamente tenemos la baja de Sur de ahora mismo. Bueno, es un jugador que hemos visto, que hemos estado siguiendo y bueno, que la dirección deportiva manejaba su nombre desde hace tiempo y creemos que es un jugador que nos puede aportar. ¿Cuándo nos va a empezar a aportar? Bueno, va a depender de su estado físico. Ahora mismo no es el mejor para competir 90 minutos, pero puede ser un jugador que pueda aportar durante el partido si considero que tiene que ir, pues. Todo su oficio que tiene, ¿no? Que a pesar de ser un chico joven, bueno, pues ha jugado partidos importantes y es un buen jugador. Sí, todos los equipos están completos, pero también si nos preguntas a los entrenadores, todos los entrenadores siempre decimos que necesitamos algo más, ¿no? Pero yo considero que la plantilla está cerrada y que está bien cerrada.